Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Están todos acomodados? ¿Sí? ¿Como para poder empezar? Parecería que sí, ¿no? O sea que arrancamos, me parece muy bien. Bienvenidos a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias por la presencia y que demuestra, ¿no? Esta es nuestra segunda jornada, la segunda parte de este ciclo, donde, bueno, tuvimos en primer término la presencia de Tristán Diéguez, que realmente fue fantástico, y hoy superamos inclusive en cantidad de públicos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a iniciar este ciclo 2014 de reflexiones y debates de arquitectura, de la idea a la obra, ciclo de conferencias de arquitectura sobre la profesión en la contemporaneidad. Quiero recordarles, como hicimos la vez pasada, que este encuentro está declarado de interés por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Arquisur, Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur, Secretaría de Cultura y Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General Pueyrredón, quienes nos han acompañado en el inicio del ciclo a través del concejal Arienciano, en representación del intendente del Partido General Pueyrredón. Está auspiciado por el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Mar del Plata, a quien le agradecemos muchísimo, y además por brindarnos el espacio, y por supuesto organizado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 9, y coordinado por el estudio EF ARC, arquitectos Eugenio Fernández, Ania Macchi, Pablo Palauro, Irineo Nis, Eugenio Cepeda. Vamos a iniciar el día de hoy con las palabras de la arquitecta Julia Romero, presidenta del Colegio de Arquitectos Distrito 9. Gracias, Jorge. Bueno, nada más que darles la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan por segunda vez en esta segunda conferencia del ciclo de la idea a la obra, y para aquellos que hoy han tenido la oportunidad de venir la primera vez, realmente esperamos que nos acompañen en el resto de las conferencias que tenemos planificadas y que realmente entendemos que ha tenido una repercusión importantísima, no solamente por la convocatoria que hoy tenemos y que tuvimos en la primera conferencia, sino además por las felicitaciones, por los halagos, por las buenas recomendaciones que nos han hecho llegar entre esta primera conferencia y la segunda, y también, por qué no decirlo, por la cantidad de visitas que han tenido el video, la grabación que se ha colgado en el canal de YouTube de la institución, con lo cual también este ciclo de conferencias, como muchas otras actividades, se encuentran a disposición de todos ustedes y para poder compartirlos con aquellos que no pueden acompañarnos por diversas circunstancias esta noche. Así que nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes la presencia, a nuestros colegas, aquellos los matriculados del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, bienvenidos esta noche, y aquellos que son estudiantes o público en general también, que acompañan las actividades del Colegio de Arquitectos, muchas de ellas abiertas a toda la comunidad. Así que buenas noches a ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar ahora las palabras de Eugenio Fernández, el titular del estudio EFARC, quien es el coordinador de todo este encuentro. Eugenio. El otro día, en la apertura del ciclo, contábamos un poco el marco teórico que le dio origen a este título de la idea de la obra. Sin embargo, quisiera en estas sucesivas charlas hacer algunos breves comentarios complementarios que esperemos que al final del ciclo puedan generar algún tipo de debate. De la idea de la obra encierra en principio una definición acerca de cómo entendemos la producción de arquitectura y por tanto la manera de ser arquitecto, de cómo nos involucramos en este gran proceso. También como título, chico que es, puede suponer equívocos. El más inmediato es que no hay un paso detrás del otro
como en una lógica predeterminada. No se puede ver la obra como un recorrido de un camino establecido a priori, sino como la estela de un recorrido donde elegimos los puntos que queremos unir y los que no. Un poco como dice Lefkowitz Stuttgart, de la idea de Leuciana del plegado de la historia. Sobre el valor de la idea se ha escrito muchísimo, nos gusta mucho hablar de la idea. Y nos gusta citar a un amigo de nuestra biblioteca como Campo Baeza, cuando afirma el futuro de la arquitectura está en las ideas. Ahora, entre la idea y la obra hay una tensión, y es una tensión que para los arquitectos es tan productiva como paradojal. Por otro lado, el arquitecto es anterior a la idea y la arquitectura es posterior a la obra. Aquí vamos a ver obras de arquitectura. ¿Y por qué obras y no discursos o proyectos solamente? Para esto prefiero citar a Moneo, que en su conferencia en Harvard, cuyo título era La soledad de los edificios, él dice: creo que en la cruda realidad de las obras uno puede ver claramente la esencia de un proyecto, la consistencia de las ideas. Creo firmemente que la arquitectura necesita el soporte de la materia, que una y otra son inseparables. La arquitectura aparece cuando lo que pensamos acerca de ella adquiere la condición de lo real que tan solo los materiales pueden proporcionar. Sabemos que un discurso determinista no explica la arquitectura, pero admitimos que los arquitectos deberían aceptar las técnicas y usar los sistemas constructivos para comenzar el proceso de invención formal que encuentra su fin en la arquitectura. Incluso un arquitecto como Le Corbusier debería ser visto a la luz de quien es respetuoso con su tiempo al aceptar las tecnologías constructivas como base de su propuesta formal. Ser un arquitecto ha implicado tradicionalmente ser un constructor, lo que quiere decir ser capaz de explicar a los otros cómo construir. De la idea de la obra es una pequeña frase, contiene en esta tensión muchas acciones y situaciones que suceden a lo largo de un tiempo y que apuntan a la materialización de la obra arquitectónica. Esto implica en nosotros, en los arquitectos, una capacidad para interpretar nuestro mundo, nuestro tiempo, la formación de un cuerpo ideológico, de un proceso creativo que incluye a la idea, una manera de imaginar, diría Miralles, el proyecto ejecutivo, la dirección de obra con todas sus variantes, la gestión para verla finalizada, hasta que la obra cobra vida propia y adquiere el plus de sentido que le da la interacción con sus destinatarios, con el hombre, la sociedad, y como una forma de hacer ciudad. Quiero decir con esto que esta enorme tarea que desarrollamos los arquitectos sabemos que no está suficientemente reconocida hoy. Creo que nos merecemos un debate, que es necesario reafirmarla, especialmente desde la profesión, también desde la cátedra, desde un ejercicio responsable y de calidad. Y hay preguntas que se pueden hacer también como disparadores. Y la pregunta que se me ocurre es: ¿en qué espacio, en qué tiempo y para quién hoy hacemos arquitectura los arquitectos? ¿Estamos escribiendo la agenda de la arquitectura y de la ciudad? Creo que acá las respuestas, algunas son bastante obvias. ¿Es lo público el único reducto que salvaguarda mejor el ejercicio disciplinar? Creo que la conferencia de hoy, de este joven y gran estudio, seguramente, junto con esta obra, podrá darnos alguna pista y podremos seguir discutiendo. Buena conferencia.
hacerlo lo más rápido posible, por la particularidad que tenemos en el día de hoy, ¿no? Que vamos a estar mirando imágenes como lo hacemos habitualmente, en la particularidad de estar ocupando el espacio del mismo estudio, ¿no? Y esto realmente es fantástico, es un 3D de mejor calidad. El estudio Monobloc está integrado por los arquitectos Marcos Amadeo, Fernando Sinoviec, Juan Granara, Adrián Russo y Alexis Schachter. Trabajan en el ámbito del proyecto urbano y arquitectónico, desarrollan la práctica docente en la materia de proyectos de la FADU UBA, en la Unidad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad de Palermo. Han sido profesores invitados en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Torcuato de Itela. Cuentan con numerosas obras y proyectos de vivienda unifamiliar y colectiva, espacios urbanos y edificios institucionales. Participan en concursos, entre los que se destacan, por ejemplo, primer premio Concurso Nacional de Ideas OI6 FADU UBA, primer premio Concurso Nacional Museo de Arte Contemporáneo Mar del Plata, en el cual estamos en estos momentos, proyecto seleccionado Concurso Internacional de Ideas Bicentenario Argentino, el proyecto seleccionado Concurso Nacional de Anteproyecto AFIP Rosario. Proyecto ganador, concurso de 221 viviendas, plan Procrear en Mar del Plata. Y el proyecto ganador, concurso, 8 edificios de vivienda Procrear, en este caso en la estación de Buenos Aires. Segundo premio, concurso nacional de anteproyectos, Parque Lineal de Sur, Buenos Aires. Segundo premio en el concurso nacional de anteproyectos, edificios del Banco Central de la República Argentina. El segundo premio en el concurso nacional Emblema Urbano Tecnópolis de la Ciudad de Buenos Aires. Tercer premio en el caso del concurso nacional de anteproyecto Centro de Eventos La Rural, en el concurso internacional de Ideas Dársena Norte. También tercer premio en el concurso nacional Edificio Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el concurso nacional Playas Ferroviarias Palermo. También son numerosas las exposiciones y conferencias en las que participan. Vamos a mencionar las más recientes, en donde han participado, en la Bienal de Arquitectura de Venecia, integrante del envío argentino con el Museo MAR, Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, la Bienal de Arquitectura FADU del Museo Arte Contemporáneo MAR, con el segundo premio, London Festival Architecture 2013, y el Atlas of Unlit World. Arquitectura como política en Noche de Tertulia, en el Museo de Arquitectura, conferencia Ópera Prima, Sociedad Central de Arquitectos. ¿Sigo? O ya está, el ego ya está, ya está todo bien. Bueno, me queda muy poquitito y termino así, ya pasamos, por supuesto, a los arquitectos. Premio Estudios Emergentes, Ventanas al Futuro, 23ª Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura Buenos Aires, en el ciclo Nueva Arquitectura Argentina, y en la exposición Concurso Museo de Arte Contemporáneo Mar del Plata Teatro Auditorium aquí en nuestra ciudad. También entrevistas y obras del estudio que se pueden ver en múltiples publicaciones nacionales e internacionales. Pasado todo esto, ya larguito por supuesto, y esto es lo que produce el gran placer que estén aquí en la ciudad y que estén con nosotros. Vamos a dar paso a los arquitectos Marcos Amadeo, Fernando Sinoviec y Adrián Russo, integrantes del estudio Monobloc. Antes de empezar, lo que le queríamos pedir, si es posible, de apagar los celulares, ¿sí? Así no se interrumpe la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos y a Eugenio en particular por la invitación. En el marco de este ciclo de conferencias que ya mencionó Eugenio, de la idea de la obra, nos pareció indicado, como excusa para hablar de arquitectura, contarles esta experiencia que fue para nosotros, desde el concurso, durante proyectos, hasta la inauguración del Museo MAR, yendo y viniendo, como comentaba Eugenio, sobre la obra construida y la idea que empieza en esta situación, donde
apareció el terreno vacío y el único hito que había en el lugar era la ranchería de la Grima, que ahora sigue estando. Y en el momento en que nos invitaron para dar esta charla, debatimos un poco entre nosotros sobre de qué hablar, digo, si mostrarles otro tipo de proyectos, concursos. Pero dada la situación de que la charla era acá, creemos que poder espiar en el proceso proyectual que generó la construcción de este museo daba cuenta de un poco de la manera en la que trabajamos, en la que solemos pensar o reflexionar. Con la particularidad, esta es una maqueta, es la que mandamos a Londres, que es una maqueta de la sala, donde está expuesto el museo, en una especie de una suerte de mamushka, donde en realidad estamos sentados acá. Y eso agrega un punto en la manera en que vamos a contar el proyecto. La charla la diagramamos en función de tres ejes que fueron fundamentales en la idea, en la estrategia y en la conformación de este proyecto, y que también da cuenta de la manera en que trabajamos, en el sentido de cierta esquizofrenia participativa. Cada uno de nosotros va a desarrollar este tipo de estos ejes. El primero que voy a contar yo tiene que ver con un punto o un requerimiento que estaba en las bases del concurso, que era que el proyecto tenía que crecer en una segunda etapa, casi duplicando la superficie de la etapa inicial. Eso nos marcó el terreno, marcó la estrategia de una manera muy, muy fuerte para nosotros. De alguna manera, tal vez la posibilidad de poder contarles este proceso haga que se puedan entender las decisiones y el porqué de donde hoy estamos. La fase que dio comienzo en relación y en respuesta a este crecimiento en etapas tiene que ver con entender a la célula, que es como el organismo mínimo de vida autosuficiente, que en su replicación y en su copia de sí misma empieza a generar un tejido, un órgano, donde la particularidad del tejido es que presenta particularidades únicas que no tiene la célula, o sea, se modifican las propiedades en el conjunto. Para pasar un poco a la arquitectura, para dar el ejemplo de lo que estoy tratando de contarles, este es el conjunto de viviendas de la Feria Internacional de Montreal de 67, de Moshe Jardí, en donde la repetición de la célula mínima funcional, que es de la vivienda, va conformando un tejido y a su vez genera una identidad del proyecto, en donde la sumatoria o la sustracción de alguna de estas unidades no modifica la esencia o el espíritu del proyecto. En el caso del museo, en esta imagen de las iniciales, aparecen dos lineamientos, uno que es el que va después de desarrollar Marcos, que es de premisas en las cuales uno se planta para poder empezar a trabajar. En esta imagen se ven dos premisas: la de hacer un corte programático y espacial de una planta baja fluida y pública, y la de la aparición de las salas de exposición, maximizando la altura máxima posible según el código, entendiendo una primera aproximación a este crecimiento celular. Y a partir de estas pruebas se nos genera el desafío de entender que un museo, una obra pública que esté frente al mar, tiene que mantener una identidad que no cambia a través del tiempo y no cambia a través del crecimiento. Cuando empezamos a estudiar estas imágenes, nos dimos cuenta que nos encontramos con el problema de que este basamento, cómo crece en una segunda etapa, si aparece, cómo se modifica, y pasamos a entender que estas cajas, estas salas, tenían que llegar al cero. Eso intentando mantener también las dos premisas, de la altura máxima y espacialidad máxima, con una planta baja fluida y pública. Eso empezó a sumar una serie de complejidades que tienen que ver ya
con cómo impacta funcionalmente una planta en módulos y sus relaciones. Eso después es lo que ha terminado desarrollando Adrián. Aparecen en pruebas de maquetas ciertas obsesiones, como la de la planta baja, y empiezan a aparecer también planteos estructurales de cómo poder mantener o cómo poder conseguir una planta baja fluida con una masividad y un peso muy importante en su planta alta. Esta es la primera aproximación y de ocupación del terreno, que si, para que conozca el proyecto, vamos a ver, es la que terminó siendo definitiva. Entendiendo esto que contaba al principio, de poder mantener una imagen institucional que no se modifique en el tiempo, que es la imagen que da el mar, es la imagen que da es la de la avenida cuando pasan los autos, y liberando hacia el barrio y hacia los demás sectores espacios de posible uso en el futuro. El crecimiento total de la segunda etapa implicaba esta ocupación del terreno. Entonces, ya desde el concurso, nosotros entendimos y propusimos una etapa previa a la primera etapa del concurso, entendiendo el tejido básico, necesario y funcional e institucional, que es la plaza de acceso, con dos salas, el hall, bar y auditorio. Luego pasamos a la primera etapa, según las bases, que consta de tres salas, que es donde estamos, es el edificio actual, y dos etapas intermedias a la segunda etapa, según las bases. Lo que finalmente se construye es esto, no sabemos si va a crecer o no, pero en la obra que hoy existe aparecen las trazas de la estrategia de crecimiento en forma de una plaza donde en una etapa siguiente había una caja más, una plaza al barrio y una explanada de mayor tamaño para distintos tipos de usos que podían ser utilizados, bueno, ahora lo veremos. El enfoque de esta plaza, que desde el inicio de estas cajitas de Trigocor, nosotros, bueno, para contarles un poco, nosotros trabajamos mucho en maqueta y hacemos muchas verificaciones de la escala humana en la maqueta. Y un poco también sumándome a lo que contaba Eugenio, de no hacer un relato lineal entre la primera idea y la obra terminada, sino que ya a partir de la obra terminada también hay una devolución de pensamiento, de conclusiones, en donde podemos empezar a verificar a partir del hecho construido estas tesis iniciales de plaza institucional. Esta era la lámina que entregamos en el concurso. Y finalmente, sin tener nosotros una injerencia sobre lo que iba a pasar, Marta Minujín construye este logo, que termina siendo un poco ícono también del lugar, entendiendo la posibilidad de que el arte se exponga y se magnifique en este sector, que nosotros entendemos que no va a modificarse y ahí no va a crecer. En esta explanada también existía esta tesis de actividades públicas masivas que no se pueden dar en la plaza que da la avenida por el peligro que puede haber de cantidad de gente con respecto a los autos. Y nuevamente la verificación de estas ideas, de que ahí se pudo generar un evento masivo, proyecciones de películas, entendiendo que las cajas del museo son el telón también para actividades culturales. Esta imagen es una de las que también entregamos en el concurso, que después de un tiempo la vemos un poco más fea, y que es la situación o la instancia de la segunda etapa completa.
y en una suerte de imaginación, de ejercicio de imaginación para que para quien tal vez no ve que hay algo raro en esta imagen, es poder verificar si la identidad o el espíritu o el concepto del proyecto se modifica o no según su crecimiento. Son una serie de fotomontajes que de alguna manera entiendo que comprueban que esta noción de célula repetitiva, del módulo, no afecta al proyecto. En donde, por ejemplo, está pensado esta fachada que hoy es exterior, en una segunda etapa pasa a ser una fachada interior. Este concepto de poder pensar en módulos, en células funcionales y autónomas, se trasladó al proceso de documentación ejecutivo del proyecto, en el cual, en un ida y vuelta con la empresa constructora, nació naturalmente documentar módulo por módulo con el despiece de las fachadas, le pusimos nombre, esta es la caja 2, decíamos carpintería de caja 4, y eso realmente facilitó el proceso de comprensión y desarrollo del proyecto ejecutivo. Son las diferentes, bueno, esta es la caja donde estamos ahora, porque se fue desarrollando en detalle cada una de las cajas. Esto, así como se dio en el proceso de documentación o de avance del proyecto ejecutivo, se dio constructivamente también, entendiéndolo como que cada caja avanzaba independientemente de las otras, en donde tal vez en esta caja ya se empezaba a construir los revestimientos interiores, mientras la caja del hall todavía no estaba terminada el hormigón. Nuevamente digo, para la empresa constructora esto fue una gran virtud, y para nosotros fue como la verificación de poder entender esta tesis inicial de crecimiento y células, que se trasladó a la construcción. Esta célula, que empieza en su conjunto a formar un todo, un tejido, es en sí misma autoportante. Cada caja se sostiene recordando la tesis de, o la hipótesis de una planta baja más permeable, y consta del tubo estructural de tabiques que terminan rigidizándose con la losa y el techo. Y lo que fue para nosotros muy particular y nos generó como bastante ansiedad es que